En entrevista exclusiva para Noticiero en línea, Aminta Ramírez, actual presentadora de noticias de Canal 10, describe cómo dentro de uno de los medios de comunicación en los que ha laborado la han difamado tanto en el ámbito laboral como en lo personal. Ramírez ha sido víctima de insultos e incluso despidos por mantener siempre su profesionalidad y después de años callada decidió romper el silencio. Es difícil, es difícil porque fíjate de que yo vengo del mundo de la radio, entonces en la radio nadie te ve, uno, te soy sincera, nunca me preocupé por mi apariencia ni, ni nada de eso que se me miraba bonita o no. Entonces, mi primer, uno de mis primeros trabajos fue Enlace Canal 21 y simultáneo eh, se me abrió una grandiosa oportunidad. Eh, me recuerdo que Oscar Ortiz, recomendado por su esposa Noemí Chavarría, eh, lograron que yo pudiese entrar a Canal 8 y les agradezco muchísimo toda la vida eso. Eh, entro a Canal 8 y fue una experiencia terrible porque en enlace a mí me habían enseñado el tener ese espíritu de servicio. Soy una persona no servil, soy muy servicial. Entonces, cuando entro a Canal 8, un medio oficialista, fue una experiencia totalmente diferente. Al, al inicio, muy frustrante. Porque cuando yo entro, recibí todo tipo de descalificativo de ser fea, hablando no solamente en el ámbito de la profesión como periodista o como comunicadora, sino como presentadora en este caso. O sea, fui ofendida de miles de maneras y, y ojo, no, no, no guardo resentimiento, simplemente lo estoy sacando como una, como una referencia de, de, de trayectoria. Al, me dijeron tantas veces fea en ese canal desde productores, desde otros colegas periodistas, desde otras presentadoras que yo llegaba a llorar a mi casa pero gracias al apoyo de mi esposo de, de, de mi familia y, y reafirmando esa identidad que tenemos como mujer, verdad porque yo digo, yo no soy el monstruo de la laguna azul, pero tampoco soy Miss Nicaragua o sea, yo soy una presentadora, creo yo de noticias, no vengo a a concursar con nadie en el ámbito de la belleza y eso a mí me ofendía y me parecía fuera de lugar, te cuento eh, Pasé eso, logré superar eso. Inclusive, yo me recuerdo que, y simultáneo a que yo entré a, a ese canal, a mí me, re, me renegaron al, hor, al horario de la madrugada, porque decían, la, la intelectual, la fea, pero que habla bonito, mandémosla a la madrugada. Y se llamaron a unas modelos, no recuerdo, para, para, para los turnos mediodía y la noche. Hasta ese punto, imagínate. Pero al pasar del tiempo, yo siempre en mis intervenciones en el noticiero hacía conciencia a, a la ciudadanía y eso le gustaba a la gente. Y la misma gente empezaba en los comentarios, pongan a la minta en otros horarios. Y me pidieron que, que, que estuviera en esos horarios. De hecho, me preguntaron qué salario yo pudiese aspirar. Yo como ya profesional, ya soy graduada y todo, no en periodismo, sino en, en relaciones internacionales, saqué comunicación social como un diplomado y otra serie de, de, de talleres y seminarios, en fin, y la experiencia en radio. Me preguntaron qué cuánto yo quería ganar y yo dije una cierta cantidad y, y se corría el rumor de que era una arrogante, de que yo era una prepotente por querer aspirar a un salario. Yo lo miraba justo, lo miraba dentro del marco de, de lo normal y me recuerdo que yo, yo no conocía a mi jefe. Yo sabía que era, que, era, que era Juan Carlos Ortega y en una reunión con, con gerencia a mí me lo presentan y hasta ese entonces lo conocí y me dijo prácticamente que, que, que no iban a estar dispuestos a pagarme esa cantidad, que prácticamente que yo estaba loca, que, que con esa cantidad de dinero que yo estaba pidiendo le podían pagar a cinco o seis muchachas. Entonces desde ahí vos ves la falta de profesionalismo y de discriminación como mujer porque te ponen a comparar con otras mujeres, que son más voluptuosas, que se están dispuestas a enseñar el cuerpo más que vos, esto que lo otro, no sé, los parámetros que tengan ¿verdad?, los diferentes medios de comunicación para reclutar a su personal. Al pasar del tiempo, pues logré sobrevivir, nunca me sentí acogida, nunca me recibí, nunca me sentí muy bien recibida, como que nunca encajaba con ellos, me tachaban de, de mojigata. Imagínate, inclusive atentando contra mi, mi, mi vida cristiana o espiritual a pesar de que siempre me traté de mostrar, de mostrar con mis compañeros lo más accesible y sociable posible, siempre tenían ese, esa, esa concepción de mí. Eh, recuerdo que comenzaron a implementar eh, titulares sarcásticos y burlescos totalmente en, en las notas rojas, o sea, que de por sí las notas rojas sabemos que, que no debería abordarse de la manera tan, tan cruda que se aborda, pero es la realidad de la TV nicaragüense, es lo que le gusta a la gente. Entonces yo dije, aparte todavía de presentar un suceso. Tener que agregarle un titular eh, de, de, totalmente fuera de tono, esto va atenta contra mi dignidad como persona, contra mi moral como cristiana, como profesional, al punto que en una ocasión yo me negué, yo cambiaba los titulares. Si decía, eh, eh, a viejito, anciano, decía por ejemplo, a viejo se le sale la pitaya por Lelo que se cruzó la calle sin fijarse, un ejemplo. Entonces yo, yo lo cambiaba inmediatamente, porque no teníamos pronter. Eh, anciano sufre lesiones o está gravemente herido luego de tener un accidente en las inmediaciones de tal lugar. Yo lo hacía, lo hacía y lo hacía. Inclusive yo hablé con mi jefe de prensa de ese momento que yo no estaba dispuesto a decir estas cosas. No, es que hacedlo, es que ahora esta es la nueva política. En dos, tres ocasiones yo lo abordé y le dije: mire, por favor, no me exponga a decir ese tipo de palabras o términos. Sacaban unas famosas frases del día, totalmente fuera del marco de lo profesional. Y yo le decía: no, a mí intacé lo que no sé qué. Nunca lo hice, sinceramente, nunca obedecí esas políticas. Y en cierta ocasión parece que, que estalló. Fue la última gota que derramó el vaso y el jefe de prensa en ese momento eh, me golpeó la mesa, que yo estaba irrespetando a mis compañeros por cambiar el titular. O sea, esos titulares profundos, ¿me entendés? Donde hubieron investigaciones profundas para poner ese tipo de titulares, yo estaba irrespetando el trabajo de mis compañeros, subvalorando a mis compañeras mujeres que ya sí estaban dispuestas a, a decir ese tipo de frase. Y yo les decía, ok, si ustedes en su vida normal la hacen en cámara no tienen ningún problema, pues háganla, pero yo no lo hago ni en privado, mucho menos lo voy a hacer en público. Yo traté de defenderme y de sacar más carácter. Este, eh, el, ese jefe de prensa me golpeó la mesa y me dijo que era una estupidez lo que yo estaba haciendo, o sea, me dijo estúpida, ¿ya? Y había camarógrafos y había gente que ahí estaba aplaudiendo lo que estaba pasando y otros que sí, eh, me apoyaron y, y vieron la situación, ¿me entendés? Aminta también señaló que también recibió descalificativos del propio Juan Carlos Ortega, quien es el dueño del medio de comunicación. Yo fui citada a reunión, nunca habían reuniones de, de retroalimentación, pero ese día hubo tiempo para mí, todos los productores de, de los diferentes programas se reunieron para atacar mi punto. Eh, que yo merecía por no obedecer las políticas o por haber respondido de la manera eh, valiente que lo hice, que yo merecía haber sido corrida de inmediato. O sea, no hubo un apoyo, un respaldo para nada. Eh, entonces el propio Juan Carlos Ortega en, en ese momento me dijo, ¿no estás dispuesta a decir las frases que nosotros te estamos diciendo que tenés que decir? Y yo le dije, no. Eh, ¿Sabes qué? me dice, y lo dijo él, no lo digo yo. No nos interesa tener presentadoras estilo CNN como vos. Me lo dijo de, en, una, en una junta con toda la el, el, el gerente en ese momento, don Álvaro Rocha, que ya no está ahí, y, y todos estos productores que te digo, estaban Erwin Vega, Oscar Ortiz, eh, Evelyn Lambert, estaba Alma Iris, un montón de gente, ¿verdad?, de ahí. No es mi intención, ¿verdad?, con, con esto, sino dejarlo por sentado porque después se niegan, ahí están los testigos me suspendieron, me suspendieron ocho meses, gracias a la bondad y generosidad, eh, estuve suspendida, siempre recibiendo, yo, yo me sentía penada y yo llamaba, no, pues cuando voy a regresar me están pagando y, y me, da, me, da, me da pena eso, regreso, me ubican en otra área, en donde recibí pues una cantidad de, de, de humillaciones, porque a mí no me fluían las ideas como para <coughs> producir programas que realmente tienen un perfil bastante bajo tomaron la decisión de prescindir de mis servicios y no les bastó eso. Fíjate que a la semana que a mí me despiden fue un despido inmediato. A la semana yo estoy en Canal 10, me vuelven a recomendar personas maravillosas y me aceptan. Estoy en, hago un casting, participo de Canal 10. A la semana de despedida me llaman, me llaman iniciando enero del 2014, perdón, del 2015. Yo entro a Canal 10, paso una serie de, 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 de situaciones en Canal 10 y a mí me llaman de Voz TV y yo entro a, a, a este canal. Y ellos pidieron permiso, a mí me llamó la productora, la productora de, de la revista, me llamó un periodista de Farándula prometiéndome, asegurándome que en ningún momento ellos iban a faltarme al respeto, ¿verdad? Por una situación que yo había pasado en Canal 10 con otras presentadoras compañeras. Me lo prometieron, pedí permiso a la gerencia, a la administración del canal, a mi jefe inmediato, todo de lo más normal. Me hicieron un montaje, pusieron un video eh, con un titular eh, que, que, que realmente ofende a los otros periodistas. Porque ¿quiénes no hemos pasado por diferentes medios? Entonces yo no te voy a, a, a menospreciar a vos porque venís de otra radio y porque ahora estás en esta otra radio, porque venís de un canal y ahora estás... ¿Me entendés? Somos colegas. Y entonces pusieron a Mita Ramírez del timbo al tambo y buscaron a otra contraparte, se distorsionaron las cosas, o sea, hasta el punto siguió la cosa. O sea, yo ya salí de ese canal, de ese medio de comunicación, y siguieron agrediéndome, orquestando eh, ideas para dañar mi reputación de la manera más baja y más cruel. Entonces, ¿qué denota ese tipo de personas? Vos sabés la, la manera en que trabajan. Yo trabajé ahí y ahí vos no podés decir nada que vaya en contra de las orientaciones que vos recibí desde la presidencia. Yo fui una de las primeras eh, en Canal 8 de estrenar el término coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Si le decías, primera dama, ¿me entendés? Podías perder tu trabajo y todas las frases todos los términos tenía que ser a como ellos lo decían entonces hablan de libertad de expresión y no hay libertad de expresión no hay respeto a la mujer no hay respeto al periodismo y yo yo de verdad me compadezco por muchos de los colegas que están ahí muchos por ideología propia por partidismo propio voluntario ok, están defendiendo y lanzando toda clase de veneno pero hay mucha gente que está ahí por necesidad porque aceptaron casas aceptaron eh, muchos beneficios y ahora tienen que, que Quedar la cara y están por la necesidad ahí, y yo igual me compadezco de ellos, igual los llamo a la reflexión y a la sensibilización. Y pues me da, me da mucho pesar que eso esté ocurriendo en los medios. Eh, hay, hay medios que, estuve en un medio que a lo interno, eh, en reiterada, un par de ocasiones le decían a su personal, por ejemplo, en sus redes sociales no hablen de política ni de religión. No, pero si nuestras redes son nuestras, sí, pero ustedes representan la imagen, la marca. Esto fue mucho antes del estallido social. Soy testigo cómo algunos compañeros los despidieron porque en sus redes sociales se pronunciaron en cuanto a temas de política, como Mario Rueda, Miguel Mendoza, cronista deportivo, Néstor es otro periodista. Entonces, eh, da mucho pesar, ¿verdad? La doble moral a veces de los medios de comunicación. Y somos nosotros, esta generación, los llamados a hacer las cosas. Quizás no somos perfectos, pero con con apoyo incondicional a la población, con respeto a nosotros mismos, respeto a nuestro gremio, sea cual sea. Aunque me critiquen, me digan, ¿cómo puedes defender a los medios oficialistas? No, sea cual sea, ellos también son colegas, también estudiaron periodismo. Lamentablemente se desviaron del camino y tienen que también regresar a como le hacía el llamado a la policía, que vuelva al camino de la institucionalidad. Recientemente, Aminta recibió amenazas de muerte por un fanático al régimen orteguista. Sin embargo, aseguró que estas situaciones partieron a raíz del contexto sociopolítico. Bueno, eh, no es la primera vez que yo recibo amenazas de este tipo. Tengo capturas, tengo ya una denuncia eh, elaborada que desde el año 2018 hicimos a la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Lo que pasa es de que como que no estaba tan visible, verdad, pero ya las he estado recibiendo. Hay que recordar que yo me reincorporé al equipo de Acción 10 el primero de mayo del 2018. Entonces entré en una situación bastante delicada. Eh, fue una decisión de muchos riesgos. Pero aposté por ello, acepté entrar en un momento tan difícil para el país. Entonces, a partir de ese momento yo comienzo a recibir, por simplemente ser presentadora de en el canal, comienzo a recibir amenazas de muerte. Yo tomé decisiones con, con mi esposo de restringir la página, es decir, que si la gente me escribe a mensajería inbox, no, no puede acceder, ¿verdad? a contactarse conmigo. Eh, obviamente, ya en estos dos años hemos incrementado en la, en la cantidad de seguidores. Yo agradezco muchísimo el apoyo y el respaldo incondicional que la gente me ha dado. Y los colegas de Artículo 66 pues, eh, visibilizaron esta amenaza. Hay otras amenazas donde me dicen directamente también matarme a mí, a mi familia, a mis hijos, hasta a mi descendencia. Lo que entiendo es de que cuando eh, las personas no escuchan bien... Por ejemplo, yo hice un Facebook Live el 25 de febrero pasado, hice una transmisión en vivo desde mi casa. Y la gente a veces no se toma el tiempo como para eh, examinar bien y escuchar bien qué es lo que estoy diciendo en el video jamás apuesto por la violencia siempre al contrario tratando de sensibilizar a nuestra policía nacional eh, e invitarles a que vuelvan al camino de la institucionalidad que vuelvan a cumplir sus funciones como lo dice la ley 872 de protección social eso fue todo lo que lo, lo que está relacionado al video entonces cuando hay ciudadanos que no tienen argumento no te pueden refutar de de, de ninguna manera lo único que pueden hacer es dañar tu dignidad como, como mujer, uh, acusándome de que si eh, estoy en el canal porque me acosté con mi jefe, don Mauricio Madrigal, que si soy eh, una mujer promiscua, esto que lo otro, que si me lo dijera alguien, yo se lo mencionaba una colega de Canal 10, que yo conozco, pues me dolería, pero yo sé quién soy, eh, conozco mi identidad. Tengo una identidad clara como mujer, mi esposo sabe quién soy, mi familia, mis amistades, colegas. Entonces, lo que alguien diga, sin falta de argumento, dañando mi dignidad, pues realmente no me afecta en lo absoluto, pero sí me preocupa, que es tu, tu, tu pregunta. Es preocupante cómo la mujer hoy en día está eh, siendo eh, agredida verbalmente, manipulada psicológicamente y subvalorada, que eso es lo peor. Entonces, algo que también me preocupó y me alarmó mucho es que las personas que en esta ocasión sí me amenazaron tienen perfiles verdaderos. Por lo general, pues ya sabemos todos que se ha creado un, todo un operativo de perfiles falsos para trolear, para eh, tratar de hacernos creer que hay, un, hay una masa de gente en contra de lo que nosotros con toda libertad y con todo derecho estamos expresando. Pero sí me llamó la atención que en esta ocasión sí eran perfiles verdaderos. Eh, no puedo hacer una denuncia pública, llegar como cualquier ciudadana a poner mi denuncia porque creo que esto es algo muy delicado. Difamación, eh, delito de injuria y calumnia eh, y delito de amenaza de muerte, pero a, a, ¿a qué seguridad vamos a acudir? Si el Estado mismo es el encargado de proteger a sus ciudadanos, eh, nos catalogan sin formalidad alguna si uno llega a poner este tipo de denuncias, pero afortunadamente fue algo público debido a mi, a mi calidad de, de figura pública y en muchas organizaciones internacionales que ya están al tanto de este caso de, de, de acoso cibernético. Aminta Ramírez concluye con un llamado a no continuar dañando la imagen de cualquier persona, pues la difamación en redes sociales se ha intensificado en los últimos años, principalmente hacia las mujeres. Porque no debemos de hacer eso. Yo creo que es algo que desluce de cualquier ser humano. Eh, las redes sociales ahora están tomando, están tomando un giro diferente. Antes vos te podías escudar y todavía lo está haciendo la gente escudarse y escribir cualquier barbaridad a través de las redes sociales. Pero ahora todo el mundo se puede dar cuenta de, de tu vida, como le pasó a estas personas, que incluso hasta sus niñas salieron en foto de este hombre que, que, que me amenazó. Supe de buena fuente que es una persona violenta que agredía a su expareja. Imagínate, pues a, a, hasta ese punto. Y me da mucho pesar que la gente exponga o se exponga a través de las redes sociales. Sean partidarios, sean eh, fanáticos o no, de, deberíamos de tomar una posición de mayor humanidad. ¿Me entendés? Todos tenemos familia, eh, tenemos un trabajo digno, todos tenemos una necesidad y el hecho de uno poder expresar que la necesidad no puede doblegar tu libertad de expresión o algo que querrás comentar. Si ustedes revisan mis redes sociales, yo no es que estoy todos los días achacando, achacando, achacando lo mismo, pero cuando hay una eventualidad me siento en el compromiso moral como comunicadora de radio y televisión porque también tengo mi propio programa de radio de poder expresar algo, de decir algo y que sea algo que abone, que sea algo que aporte, no a la violencia. Porque la violencia genera violencia. Yo quiero que entiendan que personas como yo apostamos por la, por la pacificación, pero hay muchas personas que no van a reaccionar así y yo no puedo meterle como jarabe que, que, que sienta la conciliación que yo tengo o que yo siento. ¿Me ¿no entendés? Que perdonen. No, hay gente que tiene dolor, que tiene resentimiento, que tiene eh, ganas de venganza. Venganza en el sentido de que tiene que haber una justicia. De momento no la tenemos a plenitud pero yo, yo guardo esa, esa esperanza. No nos escudemos a través de las redes sociales para dañar la dignidad de, de una persona, si no hay pruebas, si no hay argumento, por favor, yo creo que tiene que haber respeto, tiene que haber moral, tiene que haber transparencia, educación sobre todas las cosas. Son palabras que le decía a alguien, están gastadas ya, porque todo el mundo usa la palabra amor, la palabra perdón, el respeto, la paz. Pero yo todavía creo que esos términos y esas definiciones tienen un peso real y somos nosotros los que les podemos dar ese peso. Abigail Galo, Noticiero en Línea.